Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Aquí os traigo un nuevo episodio del Shipyard y hoy vamos a hablar de lo que es la carga, la capacidad de carga y todo aquello que podamos llevar de mercancías en nuestra nave. Mercancías o cualquier cosa que querramos llevar con nosotros, por supuesto. Así que, bueno, sin enrollarnos más, empecemos con el vídeo. El rol de mercancías es otro más de todos los que podemos desempeñar dentro de Star Citizen. El principal objetivo de este rol, cuando se introdujo en la 3.0, era precisamente hacer algo que no fuera simplemente el combate. Ya que, bueno, esto podría proporcionar alternativas interesantes. El tema de comprar e ir vendiendo artículos a las estaciones y transportándolos todos ellos a través del espacio civilizado a las personas que más lo necesitan, es lo que pretenden que sea para muchos jugadores una carrera como transportista, a la par que divertida, por supuesto. Además, este rol, el de transporte, va a obligar a los jugadores a determinar qué tipo de nave quieren para centrarse aún más específicamente dentro del transporte. Es decir, lo primero que cabría de pensar es, pues la nave, pues a más capacidad y más grande sea, pues mejor, ¿no? Caballo grande ande, no ande. Sí y no, ya que si compramos una nave grande con mucha capacidad, puede ser que todo lo que esté configurado a la nave esté pensado para la capacidad, mermando así su capacidad defensiva, su armadura, etc. Además, tenéis que tener en cuenta que una nave grande, por norma general, es más lenta, es menos maniobrable, es decir, le va a costar más trabajo escapar de un ataque. Y no olvidemos el consumo de combustible. Por no mencionar, eso sí, también el número de tripulantes que vas a necesitar. Bueno, pues en resumidas cuentas, las naves de carga pues vienen de varios tamaños, colores y tal, como hemos estado comentando. Tenéis que tener en cuenta también el tema de las rutas comerciales y de los puntos de salto. Si no lo sabíais, los puntos de salto están los pequeños, los medianos y los grandes. Una nave grande solo podrá transportar mercancía por puntos de salto grande, ya que en los otros no cabe. Es un factor importante que ahora mismo no está implementado, pero que sí que veremos en un futuro. Y después, como os he comentado hace un momento, el tema de las naves grandes, que están más indefensas. Por ejemplo, una Hulk C, pues puede transportar una cantidad impresionante de carga. Pero claro, sus opciones de defensa son una porquería. Por lo que si llevas una Hulk, especialmente las hermanas grandes de esta gama, pues vas a tener que emplear escoltas, gente que te acompañe o viajar en convoy con la esperanza de evitar posibles abordajes. Por ejemplo, si vas a hacer una ruta comercial que traiga consigo un viaje a mundos fronterizos, donde vas a tener gran riesgo, pues quizás te convenga llevarte una Caterpillar o una Starfighter, las cuales ofrecen más defensa y maniobrabilidad a costa de un espacio de carga algo más reducido. Otra buena opción para elegir es la Cutlass, ya que tiene una capacidad decente de unidades de carga y, lo más importante, tiene agilidad en el combate y puede defenderse ante los agresores y así proteger tu valiosa carga. Eso sí, el tamaño de esta nave te va a permitir hacer tiradas de corto alcance. Por lo que, en resumidas cuentas, no solamente la cantidad de carga es un factor determinante, sino también la ruta que vas a tomar a la hora de elegir la nave. Y una cosa muy importante que tenéis que tener también en cuenta es que las rutas comerciales, a más uso se le vaya dando y más fama adquieran, pues esta fama es para todo el mundo igual, me refiero que los piratas las conocerán y querrán ir a ver si son capaces de pillar algo. Tenéis que tener en cuenta también que conforme las colonias se vayan asentando en los planetas y empiecen a florecer, pues van a necesitar constantes entregas de armas para poder defenderse de los merodeadores que por allí habiten. Y no olvidemos a los vendedores ambulantes que van por los callejones vendiendo sustancias ilegales. Estos necesitarán también una constante carga de suministros de material ilegal. Véase, por ejemplo, psicotrópicos, narcóticos, estupefacientes, Widow, del laboratorio de drogas. Por lo que sea cual sea tu historia, como transportista, podrás elegir qué hacer. Los traficantes tienen una variedad de técnicas disponibles para escabullir su carga por parte de las autoridades, desde simplemente no declararlo, hasta hacer que los productos específicos parezcan otra cosa, como en la vida misma. Otra opción es
enmascararlos completamente para que ni siquiera aparezcan en las exploraciones. Juzgar a una nave por su capacidad de contrabando es otra buena consideración dependiendo de qué decidas hacer, como he dicho hace un momento. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las unidades de carga y qué es eso de SCU que tanto vemos por ahí, ¿no? Pues es más sencillo de lo que parece. Cuando cualquier jugador intenta comprar lo que sea, cualquier tipo de mercancía, esta compra se hace en unidades. Es como decir, dame 30 de agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues del mismo modo, cuando tú compras armas, equipos y cualquier tipo de material, pues le viene un numerito que es el atributo de tamaño, ¿vale? Que quiere decir cuántas unidades ocupan. Estos valores son cruciales para descubrir cómo los jugadores almacenan y transportan sus productos, lo que nos lleva a una unidad mayor, lo que es la hermana mayor de esta unidad, que es el SCU, que esto no es más que unidad de carga estándar. Es la medida universal para el almacenamiento de carga y transporte. Un SCU será nuestra caja estándar, la cajita que vemos cuando compramos algo. Los desarrolladores lo que querían con esto era una unidad universal para que podamos hacernos una idea de cuando hablamos de que una nave tiene una capacidad de 100 unidades de carga estándar, pues hacernos una idea de cuántos contenedores podrás colocar dentro, más que el simple hecho de decir metros cúbicos. Ellos lo que querían es asegurarse de poder agrupar el producto en contenedores. En términos de métrica, si nos vamos a ser un poquito más específico, pues una unidad estándar de carga, pues es más o menos 1,25 metros cúbicos, que no es más que el metro cúbico de espacio de carga con una protección de 125 milímetros por cada lado, la base y la tapa. Bueno, por consiguiente y en resumen, nuestra carga va a tener un tamaño, bueno, va a tener y tiene un tamaño universal que va a ser independiente del tipo de contenedor en el que ésta se encuentre. Estas cajas estándar es la unidad más pequeña de mercancía que puedes comprar. ¿Y esto qué quiere decir? Que sea lo que sea que compres, por muy pequeñito que sea, te va a ocupar una caja del tamaño de un SCU dentro de tu nave. ¿Esto qué quiere decir? Si en una cajita de estas, por ejemplo, cabe 100 unidades de harina, pues puedes comprar 100, que te van a dar una cajita llena. Y si compras una unidad de harina, te van a dar la misma caja, solo que prácticamente vacía. Es decir, no vas a poder comprar un volumen más pequeño que la unidad de carga estándar. Y ojo, que estoy hablando desde el punto de vista de almacenaje en la bodega de tu nave. Podrás comprar una unidad de harina si quieres, o 100. Pero me estoy refiriendo al volumen que esta va a ocupar. No va a poder ser menos de una unidad de carga. Por lo que lo aconsejable es que cuando vayas a comprar algo procures llenar a tope estas unidades que vas a ocupar en tu bodega de carga. Tenéis que tener en cuenta que no podéis mezclar distintos materiales en la misma unidad de carga. No obstante, si has comprado una caja que solo tiene una unidad de harina, si a posteriori compras más harina, esta se te seguirá almacenando en esa caja que está vacía hasta que la rellenes, no se te volverá a poner otra caja, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis claro. Tened en cuenta que tanto las armas como el equipo también tienen tamaño de unidad y esto te va a permitir transportarlas en cajas de tamaño de una unidad estándar. Esto te va a dar la posibilidad de transportar tu equipo de una forma segura en lugar de dejarlos ahí tirado alrededor de la nave. Bueno, ¿y cuál es el papel o el lugar de tu nave en todo esto? Cuando se trata de decidir sobre la capacidad de carga de una nave, tenemos que pensar qué papel va a desempeñar esta dentro del universo de Star Citizen. Hay naves de entrada que han recibido una cantidad limitada de espacio de almacenamiento. Lo ideal aquí es que los jugadores puedan comprar estas naves a un bajo precio, y a su vez que estén realizando recorridos regulares de carga con una retención completa. Deberían poder permitirse, poco a poco, ir adquiriendo naves más grandes. Las Aurora y las Reliant, en estos casos, están diseñadas para dar a los jugadores una idea de lo que es la carrera de transporte sin necesidad de desembolsar mucha cantidad de dinero y comprobar si efectivamente les gusta o no. Y de ser así, pues entonces comprar una nave más grande para este rol.
También existen naves que tienen capacidad de carga sin ser consideradas ni de lejos naves de carga, como por ejemplo la Hornet o la Mustang, que tienen la capacidad de poder transportar un poquito de carga. Después, por supuesto, tenemos otras naves que están dedicadas a este efecto. Las bodegas de carga de algunas de estas naves están diseñadas milimétricamente para poder utilizar la mayor cantidad de espacio posible y al mismo tiempo mantener la integridad estructural de la nave. Estamos hablando de, por ejemplo, las Freelancers, las Starfighters, las Caterpillars o la serie Hulk, por nombrar algunas. Estas naves, en cuanto al equilibrio de coste, rendimiento y carga, son ideales. Volvemos a recordar que tanto la velocidad como la capacidad de combate es algo que se juzga en una nave de mercancías a la hora de elegir una u otra. Un emparejamiento clásico es la Freelancer contra la Cutlass. La Freelancer pues ha sacrificado cierta capacidad de combate y maniobra para poder llevar más mercancía. Sin embargo, la Cutlass es un poco al contrario. Esta resiste mejor una pelea e incluso puede ir a la ofensiva si fuese necesario. Pero claro, todo esto a coste de un espacio de carga algo más pequeño. Lo que Zig pretende es que los jugadores juzguen qué tipo de nave de carga es la adecuada para el rol que va a desempeñar más específicamente. Es decir, a dónde hay que llevar esas mercancías, qué rápido se necesita llegar hasta allí, cuánto tiempo tengo para ello. El equipo se está esforzando en que no haya dos naves de carga que desempeñen exactamente el mismo papel. El equipo está haciendo lo que pueden para asegurarse que el espacio de carga también sea logístico. Y esto lo único que quiere decir es que la mercancía esté colocada en sitios obvios. No va a haber mercancía enorme en cada rincón de la nave que después nos la vamos a ver muy negras para sacarlo de ahí. Que sepáis que sobrecargar la nave de mercancías, más allá de lo que esta permite, es posible, ya que tú puedes coger cajas con la mano y colocarlas donde quieras sin necesidad de que vayan imantadas en el hueco que le corresponde. No hay una rejilla determinada para tú colocar mercancía. Podéis hacerlo donde queráis. Sin embargo, si lo hacéis para sacar ventaja, pues vais a tener que enfrentaros a una serie de desafíos adicionales. Tened en cuenta que a más cajas la nave va a pesar más, por lo que la nave va a ser más deficiente energéticamente. El estibaje de la carga os va a parecer una tontería al tratarse de un juego, pero es importante ya que si colocas más mercancía de la que debes en un lado que en el otro, pues el IFCS, el sistema del que ya hablamos de pilotaje de naves, va a tener que administrar más potencia a los propulsores de un lado que del otro, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible y en un desgaste adicional de los componentes debido a este peso que no está contemplado en los papeles de la nave, que lo estás poniendo adicional y que por consiguiente no es algo que esté optimizado. A medida que se han estado desarrollando las físicas dentro del juego para el comportamiento interno de las naves, se observa que la temperatura ambiente, la atmósfera y otras fuerzas para actuar sobre el jugador y cuando la carga no está segura, todo esto, todos estos ambientes externos, también van a actuar sobre estas cargas que no están aseguradas. Y esto se traduce en que en un futuro hará que las fuerzas de inercia actúen sobre estas cajas que no están colocadas debidamente, como por ejemplo golpes en combate, entradas en saltos cuánticos, entradas en atmósfera, salidas, cualquier viraje brusco que hagas, y esto podría causar daños internos tanto a la nave como a la mercancía. Recordad que la carga que se dañe va a perder valor, como es lógico. Y tenéis que tener en cuenta otra cosa: si lleváis mercancía suelta y alguien abre una escotilla, una puerta, lo que sea, y hay descompresión, muy probablemente salga todo esto volando. Pero ahora bien, ¿por qué entonces se nos permite mantener carga donde nos dé la gana, fuera de los sitios preparados para tal efecto? Pues básicamente el verdadero propósito de todo esto es el contrabando. Es una característica muy importante dentro de este rol. El sistema de carga es algo que entusiasma a los desarrolladores para que los jugadores puedan aprovecharlo al extremo, teniendo un poco de picardía, un poco de riesgo, un poco de nerviosismo. De tal modo que gracias a esto el rol de transporte va a ser aún más divertido de lo que cabría esperar. Bueno, muy muy importante, los bienes que están asegurados en su lugar adecuado van a ser también consideradas
carga declarada en el manifiesto de carga de la nave, lo que esto significa que cuando los jugadores vayan a pasar por puntos de controles de aduanas dentro de un futuro, o cuando la policía vaya a hacer una inspección, pues el manifiesto se emitirá como si un camionero entregase la ficha declarando que todo lo que lleva está bajo control. Esto permitirá a los jugadores, como ya os podéis imaginar, pues no poner un objeto donde corresponde y dejarlo deliberadamente fuera de la red para así evitar declararlo. Aunque claro, tened en cuenta que, como os he comentado hace un momento, si dejamos algo en mitad del pasillo, pues esto se va a mover. Va a descompensar, desequilibrar la nave y puede llegar a hacer ruido en la parte de atrás, vosotros me entendéis, ¿no? Como es lógico, la policía no estaría haciendo bien su trabajo si simplemente se creyeran todo lo que les cuentan los transportistas, como es lógico. Por lo que de vez en cuando habrán escáneres de las naves para confirmar que lo que dice el transportista es real. Y sí, en los escáneres sale absolutamente todo, tanto la mercancía que tienes ubicada correctamente como la que tienes por ahí escondida. Y para combatir este tipo de escáneres van a permitir que los contrabandistas agreguen tecnología adicional a sus cajas SCU, como por ejemplo los codificadores, que harán que sea más difícil de detectar, o algo que están llamando spoofers, que lo que hacen es que un contenedor parezca algo completamente distinto. Sin embargo, no os dejéis engañar, es poco probable que estos truquitos de contrabandistas sean capaces de eludir el escaneo. Así que bueno, esto del tema del transporte y del contrabando puede llegar a ser muy beneficioso, pero no va a ser algo de coser y cantar. Muy bien chicos, y con esto damos por finalizado el vídeo. Déjame un like y algún comentario diciéndome qué opinas sobre este rol y si vas a decidir desempeñarlo o no. Y sin enrollarme más chicos, se despide el Ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. Hasta pronto.